La decisión de desdoblar las elecciones y definir el sistema electoral tiene la provincia de Buenos Aires, lo tienen Macri y Vidal. O sea, ellos intentan resolver el problema de la interna de Cambiemos en el sistema electoral de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que nosotros para eso vamos a estar preparados y si las elecciones las adelantan, vamos a ganar ante las elecciones. ¿Hay conversaciones para sumar a otros sectores todavía? Digo, Massa, no sé cómo está esa idea. Me parece que acá tiene que haber una reflexión de los dirigentes que se dicen peronistas o que hablan en nombre del peronismo, de no ser funcionales a Macri, ¿no? Yo creo que el problema acá es cuando sea funcional a un gobierno de ajuste, de tarifazos, a un gobierno que implosionó la matriz productiva del conurbano, ¿no? Que cerró las pymes y que no tiene futuro económico, ¿no? Yo creo que no creo que ningún dirigente quiera ser funcional a eso. Y si es funcional a eso, la verdad que no le va a ir bien a la política. Marco de alianzas, el próximo Congreso Provincial. ¿Cuál es la propuesta? Congreso Provincial para cerrar el marco de alianzas y para seguir hablando con la gente. Me parece, en definitiva, yo decía recién, la vida de los bonaerenses no se resuelve solamente con 280 caracteres. Tiene que ver con la presencia nuestra, de los intendentes, en las gestiones, legisladores, y construir una propuesta que tiene que ver con hacia dónde vamos a llevar a la provincia de Buenos Aires. Estratégico de trabajo para todo el año en materia de organización territorial, de comunicación, de estudio e investigación sobre el sentimiento, deseo y los desafíos que tiene el peronismo, y fortalecer el rol de opositor con las propuestas superadoras que nos permitan superar este aficio y este despojo que ha metido a la Argentina y a la provincia de Buenos Aires el gobierno de Cambiemos. ¿Cuántas universidades van a usar para ese programa? Todas las universidades de la provincia de Buenos Aires que contribuyan con su conocimiento a fortalecer una visión de temas que necesitan desarrollo científico. Hay excelentes académicos que comulgan con el pensamiento del peronismo y la visión de futuro hay que construirla a partir de análisis cierto y científico, y esto me parece que el presidente del partido interpretó lo que demanda la sociedad y lo que estaba esperando el partido del rol en este momento. Bueno, se espera también en un año que es electoral ver si va a haber unidad en el peronismo. Nos llamó la atención que Daniel Scioli se retiró antes de la reunión. No, tiene un problema de viaje, problema horario. La reunión se extendió más de lo previsto, pero por supuesto que nosotros, la gente nos pide que estemos todos juntos. ¿Será un intendente el candidato? Y ojalá, yo como bonaerense quiero que sea un intendente que conoce la provincia, que siente, que palpita, pero será quien mejor represente, como dijimos todo hoy acá, quien mejor represente y quien mejores posibilidades de ser candidato tenga y de ganar. Así que a ese acompañaremos.